Pero yo al ver esos tres tipos que iban cruzando por ahí, incluso también representado, que yo pensé que uno era los dueños de la finca que habían comprado por ahí. Pero a poco rato me vienen de por allá y me dicen que dejaron aquella jipeta abandonada, que ya ustedes la vieron, una CR-V moderna. La dejaron abandonada con unos cuantos tiros, parece que lo venían persiguiendo por ahí. Ellos andaban buscando la salida de la capital. Y cuando vinieron por esta calle, que lo que choca es con la verja de la escuela, pues ahí mismo se apiaron, dejaron su jipeta y se metieron por ahí, por esa finca. Quizá al salir allá pensaban encontrar otro para atracarlo y quitarle el carro por ahí a cualquiera que fuera de nosotros. Cualquiera podía ir en un carro. Por eso yo no quiero saber de los delincuentes. Yo soy enemigo de esa gente. Señor, enemigo completamente. Sí, bien vestido, había uno gordito atrás que llevaba una pistola aquí, en este lado derecho, muy bien representado. Pero parece que son delincuentes, porque ¿quién va a caminar por ahí? Y para la policía podía ser muy fácil atraparlo, porque iban ahí con los zapatos llenos de lodo por esa finca. Pero ya parece que no se sabe los atracos que hicieron, dejaron la jipeta abandonada por ahí. Y arrancaron a pie.